una cartulina, papel decorativo, papel de china, vamos a ocupar un tubo de papel de baño, chocolates, un palito, un lápiz, tijeras, el pegamento que tú prefieras y algunas decoraciones. Tomaremos el tubo de papel de baño y vamos a hacer una marca a los 5 centímetros y lo vamos a recortar. Ya que está recortado el tubo de cartón, ahora vamos a tomar nuestros chocolates y nuestro papel decorativo. Vamos a cortar tiras de 8 centímetros por 3 y vamos a comenzar a decorar nuestro chocolate de esta manera. Utilizando de este tipo de chocolate. Ya que he terminado de decorar los chocolates, ahora voy a comenzar a pegarlos por la parte de arriba de nuestro tubo. En la parte de abajo vamos a comenzar a pegar de esta manera. Vamos a poner un poco de silicón. Vamos a pegar el chocolate de esta manera. Ya terminado nuestro pastel con chocolates, vamos a tomar una cartulina y un papel decorativo. Yo usé esta tapa para dibujar las bases y la recorté. El papel decorativo o cartulina solo va a servir para que nuestra base sea más fuerte y no se nos vaya a caer el pastel. Ahora vamos a tomar el silicón y vamos a comenzar a pegar el pastel a la base. Tomamos el papel china y lo vamos a colocar en la parte de adentro. Para tapar el pastel yo voy a utilizar esta figura que yo recorté con mi perforadora. Tomamos uno de nuestros chocolates y lo ponemos en el centro. Para decorar mi pastel, yo voy a utilizar esta decoración que yo hice. La voy a colocar de esta manera. Así ha quedado ya terminado el pastel con chocolates. Este lo podrían regalar como un regalo o podría ser centro de mesa o algún recuerdo. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en el siguiente.